Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes a todos los que nos acompañan otra vez en un día muy, muy, muy especial para nosotros porque estamos de fiesta de cumpleaños. Y un número de cumpleaños que no es cualquier número, que son nuestros primeros 10 años de vida de este proyecto, sueño hecho realidad, que es la Biblioteca Infantil y Juvenil Juanito Laguna de UTE, de la Unión de Trabajadores de la Educación. Bueno, acá estábamos todos re contentos, queremos festejar, hicimos un montón de cosas, hoy les invadimos el Facebook, invadimos Instagram con videos, ya hace varios días que venimos poniendo los saludos de todos nuestros socios, amigos, compañeros, así que bueno, re contentos. Precisamente el 7 de octubre del 2011 fue el día que se inauguró la biblioteca. Por eso hoy es el cumpleaños oficial. Pero los festejos siguen, ¿eh? Así que el sábado 16 de octubre en la mañana, en la puerta de la biblioteca en Sarandí, Avellaneda, y Rivadavia, perdón, Sarandí, Rivadavia, vamos a estar todos festejando en la calle, así a lo loco, con lecturas, con juegos, con música de la mejor, que ya se van a ir enterando, así que no dejen de leer todos los avisos y vengan, vengan porque nos va a gustar estar con los amigos ahí. Bueno, ¿quiénes estamos hoy acá? A ver, esta biblioteca en sus 10 años tiene un recorrido importante, un recorrido interesante, y ese recorrido se debe a las personas que fuimos trabajando y que estamos trabajando en la biblioteca en este momento. Originalmente, la idea primera fue de tres personas: Marcela Carranza, que está acá, la ven ahí, saluda a Marcela, ahí está. Roberto Sotelo, que no está acá porque despacito se va despidiendo de la biblio y bueno, él decidió que hoy no iba a estar acá, pero nosotros sabemos que está con nosotros. Bueno, y yo, Marta. Ahí empezamos. Después, con toda la ayuda de UTE, de Paula Piñeiro, que nos llevó, hizo el contacto con Angélica y todos los demás que se sumaron. Empezamos a trabajar y empezaron a aparecer nuestros colaboradores y gente que realmente es de fierro y que está siempre al pie del cañón con la biblioteca y que trabaja con mucho entusiasmo porque esto es mucho más que un trabajo, es un proyecto compartido. Pasaron muchos compañeros en estos años y hoy los que estamos hoy somos los que estamos en pantalla, Marcela y yo. Guadalupe, saluda a Guadalupe, Elena, Damián y Laurita, que no llegó todavía porque es la que hoy se quedó cerrando la biblioteca y todavía no pudo llegar. A lo mejor en un ratito la vemos. Estos somos los que hoy podemos llegar a atenderlos y a recibirlos. Pero todo el trabajo realizado a través de estos años, esta biblioteca armada y montada se debe a la voluntad de mucha gente. Y fundamentalmente queremos hoy recordar a una queridísima compañera, hoy podemos nombrarla como la madrina de la biblioteca, que es la compañera Graciela Cingolani, a quien perdimos en esta desgraciadísima etapa que estamos, esperemos, terminando de transitar, que es la etapa del COVID. Y bueno, nos ganó a esta compañera. Graciela puso mucha garra en este proyecto, nos apoyó siempre y además era la que manejaba las finanzas, así que imagínense cuánto dependíamos de ella. Así que esos libros maravillosos que están en la biblioteca, entre otras cosas, se los debemos a que Graciela destinó dineritos para que los pudiéramos comprar. Así que siempre va a estar en nuestro corazón, Graciela, y lamentamos
no pueda estar con nosotros ahora. Bueno, estamos de fiesta de cumpleaños, ¿no? Y en las fiestas de cumpleaños hay invitados. Hoy acá podemos tener un invitado. Y todos los demás, que son todos ustedes, van a estar el 16 en Sarandí y Rivadavia, en la Puerta de la Biblia. Este invitado es alguien que conocen mucho por, a través de sus libros, a través de las ilustraciones de, otro, de los libros hechos por otros, y es Isvan. Isvan viene hoy a visitarnos y a charlar con nosotros. Así que, bueno, oficialmente presentado, ahora falta que aparezca. Hola, Isvan. Hola. Hola, gracias por esa presentación. Feliz cumpleaños, Juanito. Feliz cumpleaños. Gracias. Qué linda, tan querida. Qué lindo estar acá, qué lindo estar acá. Bueno, una alegría que estés con nosotros, que hayas aceptado ser el invitado de hoy y que nos acompañes en este momento. Y bueno, todos los que están acá presentes virtualmente van a querer escucharte, que hables de tu trabajo y de tus cosas. Así que, bueno, Marcela, primero por las dudas, por si alguien tiene alguna duda de quién sos, te va a presentar. Y dale, y bueno, y después charlamos. Bueno, es una presentación muy breve, un poquito más formal, pero muy breve, porque si presentamos todo lo que hizo Isvan, vamos a estar toda la hora y media, más o menos. Bueno, Isvan, no voy a decir el año de nacimiento, pero hay que decir que mañana cumplís años, ¿no es cierto? 35, cumplo. 35, tenemos la misma edad, Isvan. Y mira, y Tarnoff, que está en el cumpleaños. Viste que Tarnoff, que también fue invitada al cumpleaños, ya tiene la misma edad que nosotros, 35 también. 35. Hoy tengo 25 y mañana 35. Claro. Es así. El tiempo es una construcción que se va haciendo con la vida. Así que ya lo dijo Einstein, además. Bueno, o sea, Isvan es un ilustrador. Bueno, vamos a lo serio, por favor. Sí, sí. Pongamos orden. Isvan es ilustrador, escritor, diseñador, investigador y docente. Publicó libros en Argentina, por supuesto, pero también en México, Francia, España, Italia, Suiza, Colombia, Estados Unidos, Corea y también, ¿por qué no?, en los Emiratos Árabes Unidos. En Ediciones del Eclipse, creó Libros Álbum del Eclipse, una colección pionera de los álbumes en Argentina, de la cual vamos a conversar un poquito hoy. Sus reflexiones teóricas están reunidas en el libro La Otra Lectura, las ilustraciones en los libros para niños, ¿sí?, de Lugar Editorial. De ese libro vamos a intentar hablar también un poquito. Es fundador y miembro del Foro de Ilustradores Argentina y fue organizador de numerosas muestras de ilustración de libros para chicos en Buenos Aires y en el extranjero. Fue curador, por ejemplo, de una muestra importantísima para la ilustración de nuestro país, que es la When Cows Fly de Bolonia en el año 2008. ¿Sí? Y tiene numerosas distinciones, por ejemplo, el primer premio Fantasía de Literatura Infantil, la primera mención del premio Utopía Latinoamericana del 27º Congreso Internacional de IBI Colombia, el premio Octogonal de Honor 2004 de Francia, de Ricochet, se dirá así, y la lista de honor de IBI 2016, candidato por Argentina al premio Hans Christian Andersen 2002 y 2004, y al premio Astrid Lindgren 2017 y 2018, entre otras distinciones. Toma, todo eso. Y acá lo tenemos, en la Juanito. Y ya lo tuvimos en la Juanito, porque Isvan es un amigo que ha estado en la Juanito en varias oportunidades, solo que ahora nos tocó virtual. ¿No? Sí, estuve varias veces, siempre muy, muy gozosas, muy lindas, muy, muy llenas de afecto, y haciendo cosas lindas, con muy buena respuesta, con mucha gente, con gente muy interesada. O sea, la verdad que sí, no, me une a la Juanito un lazo afectivo muy lindo, muy lindo. Me siento muy cómodo ahí. Qué suerte.
Bueno, ahí va la primera, porque quedamos que te íbamos a hacer preguntas, vos querés que Marta y yo te hiciéramos las preguntas, ¿no? Así que ahí va la primera. Empezamos, después nos desorganizamos, empezamos así ordenadito. Bueno, la primera es, vamos a empezar por el final. Yo decía, como en las películas policiales, viste que se empieza por el crimen, ¿no? Por el final sería. Entonces vamos a empezar por el crimen. contanos de tu última creación, este libro Manos de Viento, un viaje a la cueva de las manos, ¿sí? Que publicó, ahí tenés en la mano, que publicó, muy bien. ¿Cómo surgió el proyecto? Y háblanos de esa relación entre la divulgación de contenidos informativos, ilustración y el juego, ¿no? Porque me parece que este libro es muy importante, lo lúdico, la cuestión del juego, en un libro para niños. ¿Qué lector niño hay detrás de ese proyecto? Qué lindo eso, que el lector niño haya tanta presión, porque realmente saben que fue una invitación de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Perito Moreno, en donde está Cueva de las Manos. No confundir Glaciar Perito Moreno con localidad de Perito Moreno, son cosas distintas. El glaciar está en Calafate y Cueva de las Manos está en Perito Moreno. Y entonces, cuando me dijeron, yo aluciné, porque ahí está el niño. Como siempre me gustó mucho estudiar y siempre me gustó mucho el arte y daba las clases de arte en la escuela, Cueva de las Manos, desde la primaria la conocía y sabía que estaba acá en Argentina y que era uno de los tesoros de pintura rupestre más importantes del mundo. Y entonces siempre me había resultado interesante y nunca había podido ir. Entonces era como que me estuvieran dando la oportunidad de cumplir un deseo directamente. Así que me ofrecieron el pensar un libro en torno a eso y el ir allá a conocer las cuevas para ver cómo se podía armar y además hacer una serie de acciones que fueron súper interesantes. Eso pasó en 2019. El libro salió en edición de baja tirada para regalar en las instituciones de Perito Moreno. Conocí las cuevas, digamos, antes de empezar con el proyecto. Esto fue algo mágico, mágico, porque es transformador. O sea, ver a artistas que han hecho hace 10.000 años pinturas en un lugar que es totalmente inhóspito, es transformador. Yo recomiendo que vayan. Es maravilloso el lugar y el espacio a nivel naturaleza también es divino. Y bueno, y salió el libro y cuando salió, después yo empecé a moverlo, porque la idea era que exista un libro para chicos sobre Cueva de las Manos y que, bueno, y que trascienda, ¿no? O sea, y entonces, bueno, en arte, lo ofrecí en Arte a Babor y allí Silvia Sirkis estuvo encantada, le encantó. La verdad que yo estoy muy contento con el libro. Hice todo, escritura, texto, perdón, escritura, imágenes, todo. Hice un trabajo muy, muy interesante. El trabajo da para horas de charla, porque trabajé con la gente de Secretaría de Cultura, pero además con los sociólogos que están en este momento a cargo, y los guías y las guías de turismo que están ahí y que, o sea, cada decisión tomada en torno a cómo construir estas ficciones, porque es un libro informativo, pero hay ficciones construidas en torno a cómo pudo haber sido esa vida cotidiana hace 10.000 años. Entonces, cada una de esas decisiones tomadas la consulté con especialistas para no pifiarla. O sea, por ejemplo, una cosa chiquitita. O sea, yo había puesto que uno de los personajes iba a pescar con las mujeres, hubiera preferido pescar que cazar. Y entonces los arqueólogos me dijeron, que en esa zona no hay hechos fehacientes de que pescaran. Dice que resulta increíble, pero no se encontraron huesos de pescado. O sea, ellos les cuentan que seguramente deben haber pescado. Pero entonces, que por si acaso no pongamos pescar, pongamos otra cosa. Pero miren qué interesante, porque sí se encontraron huesitos de pescado más cerca de la costa del Atlántico, pero no en esa zona. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no?
Muy, muy interesante el... ¿Querés mostrar el teatrino que armas este? Y esto, y claro, y fue hecho todo, o sea, eso fue toda la parte de cómo, el De la origen, investigación. la parte después en el hacer, yo empecé a pensar texto, imagen, pero en un momento me di cuenta que esto tenía que ser trasvasar el libro, irse más allá. Y entonces para eso voy a hacer, vamos a empezar con una narración de Manos de Viento, y para eso voy a irme a un escenario que tengo acá atrás. Porque el libro está hecho con fotos de un juguete totalmente maravilloso, mágico, que es este teatrino de títeres de palito. Así que les voy a contar un poco, les voy a contar el comienzo de Manos de Viento, un viaje a Cueva de las Manos. Antes del antes del antes estaba el viento y los cañadones de altas paredes de roca, el río, el hielo y la nieve, que tanto castigaban como daban vida al Calafate y al Coirón, al Choique. Y al guanaco. Después del antes, mucho después del antes, mucho antes de la hora, el viento trajo unas gentes. Esas gentes trajeron una idea. Y esa idea fue que mi huella sobreviva. Unas y otros, adultos y ancianas, niños y niñas, yendo y viniendo por la meseta árida, de quienes vinieron hace 10.000 años, no sabemos el nombre, pero viendo las altas paredes de piedra, sacaron hisopos y tintes y dejaron las huellas de la casa del guanaco. Y sus manos. Y sus manos. Y la huella sobrevivió. El viento que siempre, 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 siempre estuvo, nos cuenta hoy una historia de aquellos tiempos. Así empieza Manos de Viento. Un libro construido a partir de un teatrino de títeres de palito que tiene como, no sé, son 35, 36 telones intercambiables, como ven. Se pueden construir distintas cosas. Miren, voy a hacer una magia más. Vamos a hacer que en la Patagonia, en este paisaje patagónico, amanezca. El teatrino se ofrece para todas estas intervenciones
a partir de todos sus telones, ahí amaneció. Y hay como 100, 150, 130, 150 títeres de palitos distintos que arman todas las escenas de esta historia. Eso es Manos del Viento, ese es el libro más reciente y con el que estoy contentísimo porque, bueno, es un libro que rebalsa el libro, porque el libro es el libro, pero es también el teatrino. Pero esta presentación ahora pasa a ser parte del libro. Hice videos, invito a toda la gente que está ahí atrás a ver los videos que hice en YouTube. Hice videos con el libro completo, con todos con los tres cuentos, con los tres cuentos que hilvanan el libro. Van a ver que es un libro que va siendo hilvanado por un relato enmarcador y tres relatos enmarcados. Bueno, y están los videos están muy lindos también. Están subtitulados, inclusivos, están subtitulados también en inglés, o sea, es toda una producción maravillosa la que he podido hacer a partir de este libro. Isvan, yo te escucho y pienso, ¿no? Que, bueno, que por un lado que tenés varios libros así que trabajan cuestiones informativas, ¿no? O sea, libros, digamos, de divulgación de contenidos fuera de lo literario, ¿no? Por un lado. Y un poco le dejo a Marta también que ella tenía una inquietud en relación a esta cuestión tuya de lo tridimensional, de cómo trabajar la ilustración desde lo tridimensional, que es otro, me parece que acá aparece a través de este juguete prácticamente que has armado, pero que en otros libros también aparece, ¿no? Entonces, Claro, a mí particularmente me tocó la oportunidad de ver, trabajando en la escuela y en una visita que Iván hizo a la escuela y a los chicos, de conocer al ratón de biblioteca tridimensional antes de que fuera publicado el libro. Fue ah, una mirá, no recordaba, claro, tenés razón, claro. experiencia hermosísima porque los chicos, en un momento de la visita, Iván dijo, bueno, se quedan todos quietitos, nadie se acerca acá porque tengo algo muy importante que mostrar. Y sacó una cajita transparente de acetato y adentro estaba ese ratoncito que, no, no puedo decirles lo bello que era y que aparte, claro, construido en papel, se movía, era precioso. Cuando salió el libro, fui con el libro a la sala, pasaron unos meses y les mostré a los chicos el ratón que habían conocido dentro de esa cajita, ya fotografiado en el libro y los comentarios que hicieron, y creo que se los mandé a Isvan, los comentarios que hicieron los nenes sobre cómo lo veían, qué bien que salió en la foto, decían y demás. Bueno, eso mismo, ese ratoncito bellísimo. Pero también vi otros en los videos, vi otros trabajos hechos tridimensionales. Y yo me pregunto, ¿no? Cuando vos haces el trabajo tridimensional, y después eso pasa a ser una foto plana en el libro, porque, bueno, es eso, se fotografía el personaje o el objeto y pasa a ser una foto plana. ¿Qué te pasa a vos con ese traspaso de la tridimensión a la bidimensión? ¿Cómo lo vivís? Si sentís que le falta, que le roba, que le agrega, no sé, Ah, no, 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 nada. no, para nada. No, no, para nada. No, al contrario, yo creo que le suma. Obviamente o sea, yo todavía no hice ningún libro en pop-up, pero ya vendrá. O sea, si no hice un libro en Eso. pop-up, precisamente porque todavía no le encontré el sino de que un libro realmente necesite ser pop-up. O sea, una idea del libro la tengo ahí, pero todavía no madura. Que realmente, porque pop-up por hacer un pop-up, por tener una construcción de la arquitectura del papel, no tiene sentido. O sea, tiene que tener realmente un sentido que ese libro necesite ser pop-up. Entonces, no tengo libros de pop-up. Bueno, en realidad se puede considerar pop-up totalmente las bandas de Möbius, ¿no? Esto también es una forma de arquitectura de papel, ¿no? Ahora después lo muestro por si acaso quien no lo conozca.
Pero no me parece que pierda absolutamente nada en el paso de la tridimensión a la bidimensionalidad, porque al contrario, de lo que habla el libro, y el caso del ratón es clarísimo, el caso de Manos de Viento también, es de esa ficción en la que el lector también entra, siendo un cuerpo manipulando otro cuerpo que a su vez tiene un cuerpo de un juguete en formato de dos dimensiones. Entonces, me gusta mucho pensar esa chispa que se arma entre un lector, un alien lector que entra físicamente en diálogo con las dos dimensiones de algo que tiene tres dimensiones. El ratón es muy claro en eso, porque aparte el ratón es un personaje que plantea que colecciona este libro, por ejemplo. Colecciona este libro. Entonces, este libro es el que el lector tiene entre las manos. Entonces, ¿el lector es una ficción o es una realidad? ¿El libro es una ficción o es una realidad? El libro está dentro del libro. El libro es parte de la ficción, pero a la vez es un objeto real que alguien tiene entre las manos en el momento que está leyendo. ¿A dónde quedó la realidad? ¿A dónde quedó la ficción? Entonces, ese tipo de cuestiones, que no importa que quien está leyendo las esté pasando en claro, pero inconscientemente funcionan. Hay un algo que tiene que ver con un interesante conflicto que se establece, que habla de lo que es real y de lo que es ficcional, de lo que tiene dos dimensiones, de lo que tiene tres. O sea, tiene mucho, mucho esto de Magritte, ¿no? Del Cécine Pain-Pip, esto no es una pipa, el cuadro de René Magritte, o sea, que a mí es un cuadro que me resulta totalmente inspirador. En donde él, bueno, no, acá no lo tengo a mano, pero Magritte lo que hizo, estamos hablando surrealismo, principios del siglo XX, él lo que hizo es pintar una pipa totalmente hiperrealista y escribirle abajo, esto no es una pipa, porque, o sea, es una pipa, pero no, pero es un dibujo de una pipa. Entonces, ¿dónde queda la realidad y dónde queda la ficción? Ese planteo a mí me resulta interesantísimo y mucho más en la infancia. O sea, porque es increíble cómo la infancia se lo apropia enseguida y sin intelectualizarlo, como yo le estoy dando vueltas intelectuales así, se da cuenta de esas cosas en la instancia lúdica, al jugarlo. Hay algo de aproximación de la ilustración hacia el juguete en el sentido del objeto tridimensional, ¿no? Porque los libros son juguetes también, ¿no? Más allá de esto que estoy diciendo, pero. Y te quería preguntar, porque no estoy segura, esto parte de mi ignorancia. El libro de las manos, traía, vos me habías comentado algo, puede ser la posibilidad de que los nenes tuvieran algunos siluetas, títeres de silueta para jugar. En Hice alguna edición que hiciste, puede ser. en la primer la, en, la, en el lanzamiento hubo una edición, podríamos llamarla, fue parte de la edición, o sea, se imprimieron todos los ejemplares de toda la edición, pero 200 ejemplares yo hice a mano, todos uno a uno, 200 guanacos de palito, 200 títeres de palito para al juntar al libro, muy monos, los títeres firmados, todos autografiados, y con una cintita roja, o sea, muy, muy bien puestito. Tenían además un juego de postales del libro, y el libro numerado y firmado, y dedicado especialmente, ¿no? Dedicado especialmente me refiero, escrito, o sea, hice una edición en donde, sin poner el nombre, dediqué 200 libros. Entonces, los 200 primeros compradores del libro tuvieron esa edición que venía con juguete. Bueno, Son muy. aprovecho para Y preguntarte por otro. les digo que esténse atentas porque
en poco tiempo, no digo en la próxima semana o en la pero viene también una sorpresa así de, voy a hacer una especie de sorteo con algo mucho más que Apa. un títere de palito. Muy bien. Qué Estoy bueno. es una, como hice, ahora hice la versión que acabo de decirle, está el subtitulado inglés, hice uno de los videos es como el que más uso y el que más se ha difundido. Y por eso también, porque me gusta eso, que eso también es parte del libro. O sea, el teatrino, el video, se pueden seguir haciendo cosas y el libro pasa a ser múltiples expresiones, ¿no? Y entonces, para el lanzamiento de esa edición del video en inglés, o subtitulado en inglés, voy a hacer alguna acción así. Porque el libro fue elegido también ahora por una cosa muy maravillosa que organiza. El Ministerio perdón, la Cámara del Libro, se llama Key Titles, la llave de los títulos llave, y eligen 20 títulos de todo lo editado en el año, de junio a junio, ¿no? No, no de año entero, sí, de año, pero de mitad de año, mitad de año, de todo lo editado del año en el país. Un jurado muy interesante aparte. Eligen 20, pero de todo, y eligieron a Manos de Viento para difundirlo en lo que es ferias internacionales, ferias de derechos de autor. Está muy, muy como en el primer plano, pero me honró muchísimo porque es este libro como literatura infantil informativa. Después hay otros que es literatura infantil, pero hay libros médicos, libros de poesía, novela, hay de todo. Mira. Es Y muy interesante. además en una rama que quizá en nuestro país todavía le falta, por ahí estoy diciendo algo no tan cierto, no estoy en el campo, pero me parece que los libros de divulgación informativos por ahí todavía en nuestro país le falta garra, ¿no? Hay algunas editoriales que trabajan muy bien, y a Miqué, hay varias, Arte a Babor con el arte, pero todavía uno siente que podría tener más desarrollo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, no, sí, yo creo que sí, En lo de todas maneras. infantil me refiero, ¿no? En Lo que ha hecho divulgación. ya es súper, súper interesante, ¿no? Sí, O pero sea, bueno, digo, cómo hacerlo más pero grande, claro. ahí, sí. Te Lo quería voy a hacer. preguntar de otro libro, que es hiciste con Laura de Betach, el título no lo quiero pifiar porque siempre le pifio. Avión que va, avión que llega, ¿está bien? Avión que va, avión que llega. Ah, lo dije bien. Avión que va, avión que llega, que lo hiciste con ella, que es un proyecto. Quiero que cuente un poquito la génesis, cómo se te ocurrió y alguna anécdota para contar Bueno. de esta relación con Laura en la creación de esto, que también tiene que ver con lo lúdico, con el juguete y en este caso Sí, la poesía de Laura, ¿no? es un libro totalmente objeto, ¿no? O sea, esto estuvimos. Ahora estos libros que hablamos son a partir de juguetes y se refuncionalizan lúdicamente en sus múltiples expresiones y sus múltiples maneras de seguir creciendo en otras expresiones, ¿no? Esto es directamente un libro objeto, o como les mostré recién, detrás de él estaba su nariz, el libro de las bandas de Möbius, ¿no? Estos son objetos reales. A nivel lúdico Mostralo y si querés al de Moebius, te quedaste con las ganas un ratito. ya que preguntaste de avión, vamos con avión. Y avión que va, avión que llega, es un libro construido, o sea, tiene un enorme trabajo de arquitectura, de pensar cómo el libro se arma arquitectónicamente para que de él salgan avioncitos de papel, que por supuesto quien lee lo va a ir armando esos aviones, pero viene con instrucciones atrás para armar esos aviones, pero no es simplemente, que esa era la gran preocupación de Laura, no es un libro de aviones de papel, es un espacio poético, o sea, porque lo que nos importaba en primer lugar es que no se pierda el espacio poético, no se pierda que es un libro de poesía. Y esa, la anécdota
La anécdota es, una de las anécdotas, sobre todo es esa con Laura, ¿no? Porque Laura era un poco, casi que me llamaba todos los días para decirme, hija, a mí lo que me importa es que no sea un libro, como un libro instructivo de aviones de papel, que no, que se vea que la poesía es lo principal. Y bueno, claramente es un libro que es totalmente poético. Vamos a hacerlo funcionar un poquito. No, empiezo con este ejemplar. Sony, ya van a dar cuenta por qué cambio de ejemplares. Me lo trajo el aire, blanco y con renglones. En el ala un verso que lleva mi nombre. Ay, volador, volador, ¿de dónde viene ese amor? Casi firulete de la taza de la leche con café. Da tres giros y se estira hasta donde no se ve. Son del pitito. No los detengan, no los empujen, no los estrujen. No los encierren, no los enreje, no los encierren en cajitas de cartón. Que los llega, y como ven, de todas las páginas del libro salen aviones, de muchos de esos aviones, de muchos de esos aviones, el texto está escrito en las alas y se forma en el momento en que se arma el avión. Ven que está separado el poema y hay que armar el avión para que se arme el poema y vuela hacia todos los espacios a donde los aviones deciden llegar, porque los aviones son muy sabios y saben a quién llegar. Avión que va, avión que llega y saben muy bien a quién llegar. Y entonces, el tema es, por ejemplo, de este ejemplar que es el otro que usé porque ya lo tengo empezado, este que tengo acá todavía no lo empecé a hacer volar, este acá lo empecé ya cuando todavía no estaba la pandemia. Así que este avioncito que voló hacia la Cuento Laguna se hermana a aviones que volaron en viajes que hice antes de la pandemia, porque estuve en Córdoba, en Comodoro Rivadavia, en Santa Fe, en cada lugar siempre lanzo un avioncito, por lo menos. Así que es un libro que aúna geografías, hermana geografías y gentes. Entonces la gente que lo recibe sabe que después del mismo libro habita el mismo libro con una persona que era de otro lugar. Entonces ahora la Cuento Laguna quedó unida a Comodoro, a las bibliotecas en donde estuve, o a los centros culturales o escuelas en donde estuve, en Comodoro, en Córdoba, en Santa Fe. Eso pasa, eso de magia pasa, como ven. O sea, esa preocupación de Laura de que sea poético, todo es poético en este libro. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará después? Cuando todo el libro vuele, queda en manos de múltiples gentes. Pero ¿qué pasará conmigo? Conmigo, yo que soy quien lo lanza, ¿qué pasará con quien lo tenga y lo entra a lanzar? ¿Con qué se quedará? Y quien lanza se queda con el librito chiquitito de poesía
¿Qué vivía adentro del libro grande y que se formó, se creó en el momento en que todos los aviones volaron? Y es un librito que tiene todos los poemas que volaron en los aviones. Entonces, quien lanza se queda con el libro chiquitito que habitaba adentro del libro grande, que ahora pasó a ser un libro que es el de quien lanzó y los que están desparramados por los montones de lugares por donde el libro pudo llegar a volar. Eso es avión que va, avión que llega. Y bueno, anécdota conté esa. Otra anécdota que tengo, esa otra anécdota que tengo, Marcel, que me preguntaba, es que uno de los avioncitos, esto fue salvado a último momento antes de entrar a imprenta, uno de los avioncitos, que es este, el que se forma con esta página, a último momento antes de mandar a imprenta, ya estaba todo listo. Y dijimos, armemos de nuevo todos los aviones. Y resulta que este avión es tan mágico, y en sí mismo, en su forma es tan mágico, que el poema, para que quede al derecho cuando se arma el avión, hay que ponerlo al revés, escribirlo al revés, en el momento de escribir sobre las alas. Miren cómo el texto, el tema, el poema se llama precisamente Avión que va. Entonces, se supone que debería decir Avión que va acá, pero no es. En Avión que lo que está de este lado es lo que uno diría que tiene que ir de este, y lo que está de este, de este. Y cuando se arma, queda al derecho. ¿Y Así se le cómo arregló. eso lo pudiste descubrir armándolo? O sea, el, digamos, error, ensayo y error fue para Sí, llegar a... era un error que era un error que estaba, que claro, como sobre cómo armé todo, o sea, lo había armado, pero sin todavía el texto, porque sabía que volaba bien, saltábamos todos, tal. Está todo el mundo seguro. Armémoslo de nuevo. Y resultó, pero aparte es un misterio que obviamente tendrá una explicación matemática, geométrica, aritmética, lo que sea. Pero yo la acepto simplemente, porque no la entiendo. Qué alivio cuando al final aparece el librito chiquitito, ¿no? Porque esa sensación de que está rompiendo todo. Ahí han puesto en el chat que quieren que quieren el libro. Bueno, en la Juanito está, pero no lo pueden romper en la Juanito. No. Es un libro que no se rompe, se deconstruye. Sí, pero el de la Juanito no. No se rompe. No, hay una anécdota también muy divertida con una nena tipo 7, 8 años en Tucumán, hace unos cuantos años, y me acuerdo que después de una presentación, yo había estado por ejemplo, con el show de los aviones, siempre hago el show de los aviones cuando me presento, entonces la nena vino después a robar, estaba la nena. Y entonces me dice, yo muestro muchos libros en las presentaciones, obvio, y la nena me dice, a mí lo que más me gustó es cuando destruiste el libro. Es que yo creo que ahí también hay un acercamiento a los niños, ¿no? Ese deseo de... Claro, es que es muy mágico porque es un deseo auténtico y que me parece que está buenísimo que a mí me encanta que me encanta, digo, entre comillas, ¿no? Pero me parece que es necesario que a cierta edad algún libro se destruya para que la criatura se entere que no lo tiene más, ¿no? Pero en este caso, el tema es que si lo rasga desde donde está marcado, que hay que rasgarlo, encima se hace la magia de que aparece otro libro, o que se transforma, cambia de forma.
Los Claro, chicos no sí, tienen ese problema de tuya, Marta, ¿eh? No te preocupes, ¿eh? En en realidad serio. se los habilita a que hagan eso que Claro. siempre se les está negando, ¿no? Este libro los habilita a que lo hagan, Es ¿no? más, me ha pasado también en ferias en que he estado, que voy 1 o 2 días, perdón, 2 o 3 días, y de un día para el otro me traigan a firmar el libro que compraron, el libro lo compraron el día anterior y ya lo traen, lo que traen es esto para firmar. Es Llega la carta. precioso. Pon Además, una es firma. lo que se dice una acción poética, esto de armar avioncitos y arrojarlos Totalmente. con poesía para que alguien los recoja y lo lea. Eso también es Totalmente. poético, es parte de la poesía. Bien, hay una imagen que yo tengo y conservo atesoradísima, que fue en el auditorium de Mar del Plata. Mucha gente lo conoce, es un espacio inmenso, mucha gente, en un congreso docente y había fácil 800 personas, fácil. El lanzamiento de aviones, viéndolo desde el escenario, era mágico porque Hermoso. en esos momentos llevo una bolsa de aviones prearmada para hacer mucho lanzamiento. Entonces se armaban, eran burbujas de manos que ascendían en el público y bajaban. Entonces una recibía el avión, pero eran como lanzaba hacia distintos lados, eran burbujas de manos haciendo esto en distintos lados de la sala. Era poesía visual pura. No, Precioso, no. precioso. 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 A mí se me van sumando las preguntas, ¿no? A cada cosa que decís, se me ocurren más cosas que quiero que sigas diciendo. Por un lado, estaba pensando en esto del el libro objeto, tanto este que mostraste recién como la cinta de Moebius, la relación entre el objeto y el modo de leer, ¿no? Que primero lo puntualizaste bien en el caso del ratón, que me pareció precioso esto de la ficción y la realidad. Bueno, y estos libros que se leen de otra manera. Eso por un lado me gustaría saberlo y que lo aclararas. Y lo otro es, ¿qué te pasa a vos cuando estás en tus procesos de creación? Con respecto a la relación texto e imagen, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Cuando la obra es completamente tuya, Claro. si es que la imagen te lleva al texto, o primero hay un texto que te lleva a una imagen o a un objeto, o pueden pasar de las dos maneras, no sé, contame. Bueno, en cuanto a las diferencias entre un tipo de libro y el otro, en el caso de Avión te va, Avión te llega, o Detrás de él estaba su nariz, ahora voy a leer para que no lo haya escuchado nunca. La diferencia con los otros, con el ratón, con el juego de las manos, es que el libro en sí es un objeto, o sea, es lo que llamamos un libro objeto. En estos libros, a diferencia de estos otros, ¿no? O sea, acá tengo Visto, por ejemplo, que también es un libro muy lúdico, pero no es un objeto porque acá o en el ratón, si bien son totalmente lúdicos, y en ese sentido pueden ser considerados también objetos lúdicos, pero en cuanto al libro, son libros hechos en tres lenguajes. Acá hay texto, hay ilustración y hay diseño gráfico, ¿no? Dentro de un soporte libro, que es el soporte libro convencionalizado en nuestro inconsciente colectivo, como eso es un libro. Nuestra convencionalización en cuanto a qué es un libro es el códice, o sea, algo que se inventó en el medioevo, un lomo del que penden una serie de páginas sostenidas y protegidas por una cubierta. O sea, eso es nuestro objeto libro convencionalizado como libro. ¿Qué pasa con los libros objetos? Textualmente libro objeto. En estos libros conviven no tres lenguajes, conviven cuatro lenguajes: texto, ilustración, diseño gráfico y diseño industrial del libro.
Porque a diferencia de los libros que no son objeto, el diseño industrial de este libro, del libro Códice, es el que inventó, vaya a saber a quién, aquel monje o aquellos monjes que estaban en el medioevo viendo una alternativa al libro rollo, que era lo que se usaba en aquel momento. Estamos hablando 500, no, más, 500, 600 años atrás, ¿no? Entonces, cuando se inventa el códice, industrialmente cambia la forma del libro. Pero ya lo tenemos tan asumido que funciona así, que esto es un libro. Entonces, cuando la forma del libro a nivel soporte, a nivel industrial, cambia, es distinta, es que aparece el libro objeto. Una forma que, por ejemplo, estos libros tienen instrucciones para ser podidos manipular y poder exprimirlos y explorarlos y explotarlos al máximo. Hay libros objetos que no les hacen falta instrucciones. Por ejemplo, hablé recién de los pop-up, esos libros que uno los abre y aparece arquitectura de papel espontáneamente. También ya está convencionalizado que se conoce que abriéndolo sencillamente la arquitectura sale, a veces tienen ventanitas, tienen cositas para mover, ya están autoexplicados, ¿no? Pero no dejan de ser libro objeto. Hay otros que necesitan sus instrucciones. Ahí está la gran diferencia entre unos libros y otros, ¿no? A esto lo llamaría libros lúdicos, ¿no? Además de álbum, ¿no? Porque es álbum, pero además tienen instancia lúdica. Y hay estos objetos. Y en cuanto a cómo nacen en mí, en cuanto a autor integral, la verdad es que la mayoría de mis libros integrales no han aparecido ni desde el texto ni desde las ilustraciones, sino desde esa idea que hace al proyecto total del libro. O sea, no fue azaroso que saque Has visto, porque, por ejemplo, la idea de Has visto, un libro que se arma a partir solamente de colores. Voy a leer uno, voy a leer uno, ahí voy, ¿eh? ¡Alto! Dijo el semáforo a la frutilla, que perdida buscaba no sé qué en medio de 574 tomates en desorden. ¿Has visto la frutilla roja? Detenida por el semáforo en rojo, en medio de los 574 tomates rojos. Esto es Has visto, y Has visto no nació ni del texto ni de la imagen. Nació de la idea, que era una idea de proyecto gráfico de libro, de un libro total, en donde cómo decir todo, cómo representar todo, el todo. Entonces, la manera de decirlo, me di cuenta que no era dibujando, sino en un color entra todo lo que de ese color pueda haber. Entonces, la llave estaba en poner el color y decir algún texto que tenga, que le diga al lector, acá dentro puede haber todo esto, pero por supuesto que muchísimo más. ¿Qué es lo que pasa cuando lo presento? Y que es un libro que tiene mucha circulación, el Ministerio lo ha comprado muchísimas veces, está en todas las bibliotecas. Y me mandan montones de acciones hechas con chicos de todas las edades con este libro y siempre es mágico porque hay de todo. O sea, en el momento que se instala el fuego, acá aparece la sangre, aparecen las flores, aparece la manzana, o sea, los chicos empiezan a enumerar la cantidad de cosas que ven adentro de un libro así, que nació a partir de eso, a partir de cómo representar todo, no dibujando nada, que no es una cosa menor, para un ilustrador no dibujar no es una cosa menor, ¿eh? O sea, hay que atarse las manos para no dibujar. Así que eso es, y por ejemplo, las bandas de Moebius, detrás del Estabatu Naris, en realidad también no nació ni del texto ni de la imagen,
nació de haber conocido este objeto maravilloso que es el mundo de la matemática muy avanzada, es matemática académica, muy, muy extraña esta matemática, en donde una tira de papel, que en este caso sale de un sobre hecho especialmente, puede ser leída una y otra vez hasta el infinito. Detrás de detrás de él estaba su nariz, que era tan pero tan larga que cada vez que él se daba vuelta, se asustaba, porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz, que era tan pero tan larga que cada vez que él se daba vuelta, se asustaba, porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz, que era tan pero tan larga que cada vez que se daba vuelta, se asustaba, porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz, que era tan pero tan larga que cada vez que se daba vuelta, se asustaba, porque se encontraba con que detrás de él estaba su nariz, que era tan pero tan larga que cada vez que se daba vuelta. Este libro, el origen de esta idea fue haber conocido la banda de Möbius, este objeto fascinante descubierto por un matemático alemán que se llamaba precisamente Möbius, creo que Jacques, no, Ferdinand, seguro, no me acuerdo cómo era el primer nombre, Möbius, que haciendo apenas una torsión de media vuelta en el extremo de una banda larga, descubrió un objeto de una matemática que no es la cartesiana, que no es de las que usualmente estamos acostumbrados a transitar y que nuestro mundo está armado a partir de la matemática esta, que tiene un atrás y un adelante, un arriba y un abajo. Yo siempre le digo a los chicos, tóquense la cabeza, ¿es el arriba? Sí, es el arriba. Tóquense los pies. Los pies son el abajo. Sí, son el abajo. El pecho es el adelante. El pecho es el adelante. La espalda es el atrás. Sí, la espalda es el atrás. Este objeto no tiene ni atrás ni adelante, ni arriba ni abajo, porque es infinito. Y por eso se puede leer infinitas, infinitas veces sin terminar nunca. El tesoro que está en el medio del mundo y que se puede encontrar con solo, ah, se me desarmó, con solo cavar. Con solo cavar, cavar, cavar sin parar. ¡Cuidado! Que de tanto cavar nos podemos pasar. Y del otro lado del mundo no está el tesoro que está en el medio del mundo y que se puede encontrar con solo cavar, 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 cavar sin parar. ¡Cuidado! Que de tanto cavar nos podemos pasar. Y del otro lado del mundo no está el tesoro que está en el medio del mundo y que se puede encontrar con solo cavar, cavar, cavar sin parar. ¡Cuidado! Que de tanto cavar nos podemos pasar. Y del otro lado del mundo no está el tesoro que está en el medio del mundo y que se puede encontrar con solo cavar, 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 cavar sin parar. ¡Cuidado! Que de tanto cavar nos podemos pasar. ¿Sabes qué estoy pensando, Isvan? Sí. A raíz de todos estos libros, ¿no? Que nos estás mostrando y de tus reflexiones sobre estos libros, ¿no? Porque, por ejemplo, vos decías, bueno, en el ratón, esta cuestión de que si el ratón es tridimensional y, no, y tiene el libro, que es el libro que nosotros tenemos en la mano, nos podemos preguntar si nosotros también no somos parte de la ficción o el ratón parte de la realidad, ¿no? Un contagio de realidad y ficción entre el personaje y el lector. Después hablaste de, has visto y dijiste repensar el todo, ¿no? Todo lo que puede, además, me parece que se está cuestionando ahí la idea de ilustración, porque tenés una ilustración que es un color plano, ¿no? Y después hablas de la banda de Möbius como esta idea del infinito, sí. No pierdas la idea, pero digo para intervenir ahí justo
en donde vos estás diciendo que has visto e intervenir el todo, vos fíjate que lo que voy a hacer es una magia, que lo hago, que además esto se me ocurrió en una presentación con chicos en Santa Fe el año pasado, plena pandemia. Yo te voy a atrapar y te voy a traer conmigo, ¿no has visto? Porque mirá para atrás, Marce. Mirá para atrás. ¿Qué color tenés ahí? Blanco. El blanco. Entonces, mirá, te voy a atrapar, te voy a atrapar, te voy a atrapar en el blanco. Te voy a atrapar en el blanco. Estoy adentro. ¡Te Ay, qué lindo, estamos juntitos. blanco! En el color está todo, en el color está todo y en los libros lúdicos puede crearse el mundo. O sea, con tan poco se puede construir el mundo, porque con un color se construye el mundo y estamos adentro del mundo. O sea, en esa, justo esa instancia donde justo estás metida, adentro de una superficie blanca, permite ese juego en donde el libro construye el mundo. Yo lo Claro, que a mí me... quería, ay, no quiero Dale, terminar lo que, porque tuve una idea muy interesante. No, no sé si es dale. interesante, pero sí esto de que vos estás planteando algo que no sé si es tan frecuente, de que en los libros para niños, jugando a través del juego, algo que para los chicos es lo más normal del mundo y lo más interesante del mundo además, terminamos haciendo reflexiones del tipo, yo te diría, hasta filosóficas, Claro. ¿no? Metafísicas, cuestiones bastante complejas y que, como vos decías, no importa el grado de conciencia acerca de la reflexión, sino el hecho de que estamos jugando y en el juego hay descubrimiento, exploración y hay también, me parece a mí, experimentación. Y yo digo, juego, exploración, experimentación. ¿Qué otra cosa hacen los chicos si no todo eso cuando juegan? Claro, Entonces exacto. creo que ahí otra vez, un poco yendo al título de esta conversa, ¿no? Los niños que están detrás de los libros, en tus libros, ¿no? Me parece que son niños que juegan y que piensan y que exploran, investigan, descubren y que sus preguntas no son pequeñas y creo que todo eso lo hacemos en tus libros porque vos sos así también. Sí, de alguna manera sí. Yo lo que siento es que no he perdido la capacidad de sorpresa. Creo que hay que conservar como tesoro la capacidad de sorpresa, porque eso es lo que permite el estar atento a lo que pasa alrededor y darse cuenta de dónde está el secreto de las cosas, porque, o sea, de repente uno ve algo en la calle o en la vida cotidiana o en el propio adentro de lo cotidiano, de lo transitado quizás todos los días, pero de repente hay algo en la mirada que sorprende y que reaviva, refunda de nuevo, refunda la manera de mirar y refunda el mundo de nuevo, ¿no? Refunda la forma en que uno piensa las cosas. Y eso tiene que ver con la infancia y eso tiene que ver con la sorpresa, ¿no? Eso, Y ahí con el juego. mientras pensaba esto, pensaba también en Obvio, ¿no? Por eso agarré Obvio también, porque Obvio es un libro que también ahí nace a partir de, no, ni del texto ni de la imagen. O en todo caso, ahí la imagen hice unos dibujos primero que eran muy, muy raros, entre comillas, no sé si la palabra no es raro, pero eran muy abiertos, muy que podían sugerir montones de cosas. Uno de ellos fue el azul, por ejemplo, ¿no? O sea, pareciera un fondo de mar, porque acá sí hay un barco, pero a la vez esto parece una cara, pero a la vez estos son peces, pero si uno lo mira como si estos fueran un ojo y otro ojo, y esta es la boca, y me cuesta ubicar porque todo está en espejo, en nada. Entonces, esto nariz, ojo, boca, y esto es una cara, vas a hacer. Entonces, nada es obvio. Entonces, la idea fue a partir de cómo hacer algo, un libro, en donde nada sea obvio.
y que obvio tenía que llamarse obvio, porque nada, 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 nada es obvio. Y ahí está en donde, de nuevo, la capacidad lúdica, o sea, la sorpresa de encontrar formas y cosas que uno mismo dibujó, pero no ve. O sea, a mí, presentando este libro, los chicos me han hecho muchísimas veces ver cosas que yo no vi. Porque ahí sí está el poder de la infancia, de la capacidad de sorpresa, y entonces disponerse, o sea, lo que permite la niñez y la sorpresa es disponerse al juego, no tener miedo de equivocarse, porque acá, ¿qué va a haber para equivocarse en dar vuelta el libro para ver si descubro alguna forma más que se me está solapando porque las formas son múltiples y muy diversas? Y eso es lo que hacen, o sea, yo he estado en jardines en donde de repente fue una pegada en este libro la tapa naranja y seguramente los peces, el sol, no sé, porque es como un imán el rojo y el naranja para la gente, para los chicos más chiquititos es como un imán. Van al libro, lo abren y de repente se dan cuenta que esto es un espacio lúdico. Y lo que hacen es, lo he visto muchas veces y sin mediación previa, plantarlo en el piso, así como hacen los chicos que de repente se copan y entonces lo estrellan contra el piso y se ponen a mirarlo en el piso dándole vuelta alrededor, tanto al libro como a ellos. Que también, qué interesante esa escena porque convierten al libro en un espacio físico. Al ponerlo en el piso, al estrellarlo contra el piso, al aplanarlo contra el piso y al ponerse encima, el libro se une al piso y entonces puedo intervenir en el libro y mi cuerpo entra a dar vueltas alrededor del libro y ver sus distintas posibilidades y qué más veo. Y se llaman, ¿viste? Mirá, mirá, acá hay una cara, acá hay otra cara. No, acá, mirá, acá hay un gato. No, pero el gato es la boca de otra cara. Ah, no, pero acá hay. O sea, es fantástico. Y eso es la infancia. Claro, yo lo que veo con cada uno de los trabajos que vas mostrando es una provocación. O sea, veo, por un lado, que vos confiás en esos lectores, niños. Confiás en ellos, confiás en que pueden ir mucho más allá incluso de lo que vos pusiste en el libro o de lo que intentaste poner. Por otro lado, tus trabajos provocan y no ofrecen nada hecho, nada terminado, ¿no? En el caso, por todo lo que estuviste explicando, ¿no? En el caso de trabajar con color sin dibujo y que vos decías hay que atarse las manos para no dibujar, claro, todo está en el color. Si vos dibujas, pones líneas, las líneas ponen límite. Lo que hiciste es no poner ningún límite, ¿no? Entonces provocar esa lectura. Acá en obvio decís, pero no decís. Es obvio que no hay nada obvio. Y entonces provoca. Y del otro que haya una lectura infinita. Y entonces vos tenés mucha confianza en la posibilidad de esos lectores de completar, de ampliar, de continuar hasta el infinito las lecturas de tus trabajos, ¿no? Eso me parece sumamente interesante. Sí, Sumamente interesante en lo que haces. confío mucho. Bueno, también en eso está esto que decía recién Marcela de no desprenderse de la infancia, porque yo de alguna manera sigo sintiendo que pienso como niño. Lo que pasa es que uno capitaliza el ser adulto, pero está bueno pensar las cosas desde la perspectiva de cuando fui niño, que sigo siendo, pero a la vez tengo todo un enorme capital de experiencia para aplicarlo a eso y darle esas vueltas, pero como la infancia la trato de seguir conservando, realmente confío mucho en quienes son mis pares finalmente. O sea, Claro. siento que me van a entender. Y además, otra cosa que he aprendido, creo que, o sea, a la par de la confianza que tengo en la infancia, tampoco nunca me desesperé por una comprensión inmediata. No siempre la comprensión es inmediata.
Hay que trabajar para que a uno se lo entienda. Todos hacemos eso en la vida. Entonces no entiendo, realmente no entiendo cómo, bueno, dentro del mundo de la literatura infantil se ve mucho eso. A veces hay como una desesperación por el efecto instantáneo, o sea, como una preocupación porque, bueno, si no vende enseguida es que no funciona, o ay, no me entendieron. Bueno, hay que hacer un trabajo también para sostener eso que uno instala en el mundo. Cuando uno saca un libro, cuando uno hace cualquier dibujo, eso no existía antes. O sea, lo que tiene el artista como algo increíble, que yo me siento honrado por eso y agradecido a, no sé, a los dioses del Olimpo, a quien sea. Uno tiene la capacidad, un artista, y ojo, o sea, yo me siento raro, pero yo creo que cualquier persona puede ser artista. Todos tenemos la capacidad de hacer de todo. Y ese hacer de todo no es simplemente hacer, es que uno, en función artista, siempre construye algo que no había en el mundo. Eso es alucinante. O sea, cada cosa que uno crea no existía antes, es nuevo, es totalmente nuevo. Entonces, o sea, qué mayor placer que no solamente hacerlo, sino además después hacer porque eso y otros lo entiendan. O sea, yo sí que he hecho mucho, yo también soy muy consciente de que me encanta hacer estas presentaciones, me encanta el escenario. O sea, yo nunca fui un autor que se quede en el tablero, que le tema a las cámaras, que le tema a la escena, que le tema a un público numeroso. O sea, adoro los públicos numerosos o los públicos chiquititos. O sea, porque me gusta crear libros que yo sé que son provocadores. A mí la palabra provocación me encanta. Y yo sé que me van a entender, pero aparte, bueno, si no me entienden enseguida, todo el mundo está en todo su derecho de tener un tiempo hasta entender. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Primero, tener paciencia. Está todo bien. Si no se entienden primero, la cosa está en estar, además, con editores que entiendan eso y que sostengan el libro a lo largo del tiempo. Y la verdad, me ha pasado. O sea, muchos libros míos, el primer momento fue de pasmo total. Has visto que está en todas las escuelas, porque a partir de la compra del ministerio está en todas las bibliotecas y adoran, o sea, chicos y grandes, o sea, la docencia, yo sé que adora este libro y yo estoy muy agradecido por ese recibimiento que tuvo el libro, pero fue con el tiempo. La primera cosa, lo primero que produjo, has visto, un enorme desconcierto, sobre todo en la gente grande, sobre todo en la docencia. Porque yo iba a las escuelas, mostraba, los chicos entraban como por un tubo en el juego. Pero de repente, al principio, no sé, el primer color, siempre lo que hacen los chicos es pelear. O sea, no, ahí no hay nada, no hay, porque los tubos en el juego, pero enseguida pelean, porque ese es el juego. Entonces me acuerdo que la docente por ahí estaba en el fondo y empezaba a ponerse tensa, el libro ya aparecía, y decía, lo voy a tener que rescatar a este alienígena que me vino a mostrar esto que no se entiende. Pero claro, yo seguía y seguía con otro color. En un momento, como la conciencia es que, o sea, estaban entendiendo, lo que estaban haciendo era pelearme porque parte del juego está en la resistencia también al juego. Cuando al tercer color alguien del grupo levantaba la mano y ya no aguantaba más porque lo que quería era prenderse en el juego. Entonces, de repente, la frutilla, o sea, ¡la vi! ¡La vi a la frutilla! Gritaba alguien. Pero me pasa siempre. ¡La vi! ¿A dónde? ¿A dónde? A mostrarla, mostrarla. Entonces la mostraban. Y entonces ahí, todos los otros que estaban ahí esperando ese momento, y no con ganas de pelear, empezaban, yo también, yo también, yo también.
Y entonces, y de repente hacer el juego de meterse adentro del libro. O sea, acá yo tengo gris, pero tengo negro acá, entonces mis letras de mi remera están en el negro. Entonces, hacer este juego, enseguida querían meterse adentro del libro. Y quienes habían estado tratando de pelear al principio también ya estaban prendidos, porque ya el juego había sido entendido. Y ahí, la maestra o el maestro que estaba en el fondo empezaba a relajar, empezaba a mirar con cara de: me estoy perdiendo algo, me estoy perdiendo algo. Y entonces, Perdón. bueno, estas son instancias de mediación, sobre todo frente a la gente grande, ¿no? Y a los chicos también, pero a la gente grande, en donde el libro, yo acompañé al libro, la editorial también acompañó al libro en su camino, y en este momento, o sea, unos cuantos años después, es uno de los libros más transitados, más vendidos, más visitados, que más cosas me mandan. Claro. Que quería leer acá de Cecilia Bettoli en el chat, que puso Ah, sorpresa, como asombro, otra. sorpresa, asombro y tiempo, lo puso grande. Detenerse, habilitamos los adultos esos tiempos tan interesantes. Exacto. Bueno, es que a partir de la instalación de la dinámica del bestseller en el mundo editorial, el tema del tiempo se ha vuelto algo muy, muy rígido, porque no permite que los libros tengan el tiempo que necesitan para definitivamente ver si funcionan o no funcionan, si el público los adopta o no los adopta. E incluso si el público no los adoptara, eso no quiere decir que un libro que cayó, digamos, de una época, no vuelva a visitarse en otra época. O sea, Claro. la mirada sobre ahora no me sale ninguno en específico de, a ver, pero supongamos, A ver, o esta a mí lista. se me ocurre ahora la película de Disney, Fantasía, que fue un fracaso de taquilla y ahora Claro. es un clásico, ¿verdad? Y todos reconocemos lo maravillosa que es. Pero bueno, en su momento perdió plata Disney, ¿no es cierto? Pero me parece que Cecilia está apuntando a que no le damos, tampoco no habilitamos, perdón, ¿qué Tengo decía? el ejemplo que a vos te va a encantar, Marcia. Gorey, Edward Sí. Gorey, un gran autor clásico de libros para chicos, pero son tremebundos, pero son fascinantes, pero tienen un humor negro fascinante, pero muy fuerte. En su momento no fue un tipo entendido, y ahora lo estamos recuperando. Gorey hacía sus propios libros y sus propias ediciones, que eran de 200 ejemplares, o así. Claro. Y las escribía él mismo, o sea, las regalaba, las vendía, así. Y ahora, de repente, no, a ver, ¿cuándo murió? En el 80 murió, En ¿no? el 2000 murió, en el año Ah, 2000. en 2000 murió, o sea, Justo en el 2000, sí. 20 años después de la muerte, pero 40 años después de la salida de esos libros, hay como una revalorización de Gore, y un empezar a entenderse hasta en las escuelas un humor negro que es muy difícil de digerir, ¿eh? O sea, y no estoy diciendo, ya sé que la Marcia ahí está pensando, veo los globitos de pensamiento de la Marcia y no, Isma, no vas a decir que lo entiende la Gore en las escuelas. No estoy diciendo que sea masivo, estoy diciendo que empiezan a No, entenderlo. pero sí se lee en alguna, está, sí. Pero Claro, Cecilia hay. me parece que apuntaba, perdón, también Sí. a que no habilitamos tiempo de asombro y sorpresa con los niños, ¿no? No solo darle tiempo al libro, que eso es cierto que implica un riesgo para el editor, para el autor, sino que por ahí no se habilita tiempo tampoco a los niños para el asombro, para la búsqueda, para, ¿no? A cualquier Sí, lector, yo diría. creo que también la cuestión es que el mediador se permita aceptar que no hay nada que está bien ni mal en esas lecturas.
En el caso del ejemplo que mostraba Isba en el libro de color, no le podés decir a nadie que está mal lo que está viendo en esa hoja ni que está bien, ¿no? Y bueno, hay que poder aceptar. Y en el caso de Gorey también, ¿está bien o está mal leer con chicos estas cosas tan tremebundas, tan, qué sé yo, tan complejas? ¿Está bien o está mal? ¿Qué sé yo lo que está bien o lo que está mal? Pero hay que aceptar, y además aceptar que haya una lectura diferente a la del docente, ¿no? O el mediador en general. Como yo leo una cosa, este chico leyó otra, vos mismo, Iván, decías, hay chicos que me muestran en mi propia obra cosas que yo no había visto, y poder aceptárselo. Sí, y esas cosas son difíciles. El trabajo de formación es para todos, para los niños que leen, para el que escribe para niños, para el que edita y se anima a correr el riesgo, y para los mediadores que nos animemos a correr algunos riesgos, ¿no? Y que Y otra, saber que... perdón, y otra cosa más respecto de la mediación. También, en cuanto a mediadores, salirnos del lugar que es naturalmente en algo soberbio de creer que la mediación está desde la parte adulta. Siempre los chicos están mediando. O sea, siempre hay que disponer, hay un ida y vuelta en donde los chicos están enseñándonos cosas constantemente. Entonces, la mediación no es el adulto, se necesita el adulto que se disponga a mediar y que abra la cabeza para mediar. Eso, por supuesto, que sí se necesita. Pero también se necesita que acepte que en todo momento la mediación va a ser algo de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, en donde los chicos van a estar enseñando cosas en todo momento. Y Que el no, ejemplo de no. nuevo es el mismo, cuando eran los chicos los que estaban mediando ahí y haciendo entender que esto se juega así. Es lo que hace interesante, divertido y renovado el trabajo de mediación. El disponerse a escuchar la mediación, la lectura del otro, que es distinta a la propia, ¿no? Y eso es divertido porque uno se va a encontrar con cosas que no había visto del mismo libro que leyó 20 veces. Pero hay otro lector con el que se está enfrentando que está haciendo una lectura distinta y que le va a aportar, aunque tenga 8 años el lector y yo tenga 35 grados. Claro, 35. Sí, está bien. Y San, pasó 1:23 de charla. Y te acuerdas que dijimos que íbamos a asustar a la gente si seguíamos mucho más. Así que yo te propongo algo. Te propongo que tomes alguna escena, alguna anécdota en donde vos te viste sorprendido, algo ya contaste, pero alguna puntual en donde los chicos te sorprendieron mucho. A partir de ellos mediaron con vos, ¿no? Con un libro tuyo, ¿no? En alguna de tus presentaciones que así quedaste con la boca abierta frente a la intervención de algún niño o niña. Justo conté algunas de esas historias con obvio eso me pasa mucho, me pasó mucho, ¿no? De ver, y me sorprende mucho de ver esa reacción y ese entender cómo funciona el libro, eso es muy sorprendente. Ya tengo otra que no te he contado. Con Puatucha Rentes. Puatucha Rentes es un libro que yo sé que es un libro complejo, o sea, es un libro que es un catálogo de arte. Acá también hay un corrimiento total de lo que es realidad y ficción, porque esto es un catálogo de arte en donde en realidad yo me pongo como curador de esta muestra que se da en el Museo del Sinalejo Exultante. Porque esto es una guía y catálogo completo de la exposición Huatucha Rentes, la leyenda olvidada. Huatucha Rentes es un personaje que yo construyo, pero que está planteado como si fuera real, que fue una pintora francesa de fin del siglo XIX, comienzos del XX, que yo, como curador de esta muestra, traigo y vuelvo a poner en el tablero del arte
con sus obras y con esta muestra y catálogo. Y entonces el libro es totalmente patafísico. Los patafísicos eran estos, o sea, Duchamp, Miró, la ciencia, la patafísica, los patafísicos la definieron como la ciencia de las cosas imposibles, o sea, como que a partir de la casualidad y del azar se encuentran las explicaciones a todo aquello que es azaroso, ¿no? No lo estoy explicando demasiado bien la patafísica, pero busquen patafísica, es fascinante la patafísica. Me fui por las ramas. Bueno, este libro plantea como si estas obras fueran de Quatuche Rentes y entonces lo sostiene con un diseño de catálogo. Hay como que la voz de la crítica, la voz de la crítica habla desde estas letritas siempre chiquitas que describen las obras, otras letras que describen como en dónde se inspiró el artista y qué sé yo. Entonces, es un libro que plantea temas de arte e ironiza sobre la crítica de arte y sobre el lenguaje que usan los críticos de arte al usarlos, al escribir, ¿no? Que es siempre tan crítico. O sea, acá están las tareas de restauración de la obra de Quatuche Rentes. O sea, trata sobre todo lo que rodea a las muestras de arte. Es un libro que tiene sus complejidades. Entro en primer grado. La maestra era una sala en que yo conocía a una muy buena docente. Yo no dije nada, ¿eh? Ella dijo, Iván está acá y nos trajo este libro, vamos a verlo, a ver, les voy a mostrar, chicos. Y entonces, miren, Flamorosa Rentes, porque todos los personajes tienen nombres que refieren algún tipo de accidente geográfico. Entonces, esta es la sobrina volcánica de Quatucha. Son todos sobrinos y sobrinas los dibujos de Quatucha Rentes. Entonces, Flamorosa es la sobrina volcánica. Hay volcanes, es roja, la flama, el fuego, el volcán. Pero la maestra solamente dijo, Flamorosa Rentes, sobrina volcánica de Quatucha. Las criaturas desternilladas de la risa. Esto fue una sorpresa porque era apenas salido el libro. No me esperaba semejante reacción simplemente frente a ver imagen y escuchar dos palabras. Después, por ejemplo, supónganse, dijo, analgésico, este analgésico Rentes, sobrino helado de Quatucha. Es celeste, todo es azul, analgésico, que es algo que relaja, que hiela, deja helado. Los chicos, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo con una espontaneidad totalmente natural una sinapsis que en el caso de los adultos tardan, yo creo que unos cuantos días en darse cuenta, porque se concentran en la parte más erudita, más de buscar dónde está el chiste con el arte, dónde está el trabajo con la palabra. Los chicos hacían la sinapsis de palabra, origen de la palabra, vínculo con el accidente geográfico, color. Bueno, acá hay otra más. Sabrosa Rentes, sobrina rural de Quatucha. Verde, rural, sabrosa. Sabrosa, carne, vaca, verde, rural. Morían de risa. Morían de risa. Y bueno, ¿y qué era? Estaban, además, qué fascinante cómo la palabra lleva en sí la genética del origen de esa palabra. Porque en el caso, a mí me resultó muy llamativo de Flamorosa, la palabra
flamorosa, flama, una palabra culta en realidad. O sea, flama no es una palabra tan visitada. Sin embargo, tiene en su raíz su origen y remite a fuego. Y evidentemente todos, pero en el mismo momento de aprender el lenguaje, también asimilamos el origen de las palabras en nuestra lengua. Entonces, evidentemente, esos chicos, al ver flama, volcán, rojo, unían todo en el fuego y eso despertaba el humor. Y eso fue una sorpresa increíble y fue una lección. Es que quizás ellos le prestan más atención que los adultos a la materialidad del lenguaje porque justamente lo están descubriendo, claro. La poética del lenguaje, la sonoridad, el vínculo entre forma y color, no, fue Claro. totalmente sorprendente y aleccionador, porque la verdad que los adultos no perciben en primera instancia eso, lo perciben mucho, mucho después, esa unión instantánea. Y esto ha permitido que un libro, que es más, esto está en calidoscopio, con subir de calidoscopio, lo pensamos como, bueno, lo pensamos para fin de la prima, digamos, como un público posible pensando la cosa comercial, ¿no? Fin de la primaria, secundaria, ¿no? Y adultos, obviamente. Resulta que en primeros grados me mandan unos trabajos con personajes disparatados, creados a partir de colores específicos y conectados con, o sea, no les puedo explicar, me han llegado sobrinos cloacales, imagínense eso, cloacales de Huatucha, o sea, no, o sea, van hacia la cosa escatológica, van hacia la cosa negra, o sea, y claro, y crea montones, montones de exposiciones armadas a partir de esa cuestión de palabra, color, personaje. Humor. Bueno, Marce, Isvan, vamos a despedirnos del cumpleaños ya porque ya se plomo la velita. Y Bueno, bueno, qué lindo hoy. cumpleaños. Y no, no dejemos de recordar a la gente que igual el cumpleaños de la Juanito sigue, ¿eh? Ah, sí. Festejamos el no cumpleaños, como enseñó Lewis Carroll en Alicia, acá festejamos el no cumpleaños. Tenemos un cumpleaños como un mes entero, así que la fiesta grande será el 16 en la calle, pero hoy con tu visita y con todos los saludos, los abrazos y los cariños que nos fueron llegando, podemos decir a esta hora que los cumplimos feliz. La verdad, ha sido un cumpleaños feliz el de hoy, sin lugar a duda. Así que, Iván, te agradecemos muchísimo que estuvieras con nosotros y con toda la gente que nos está escuchando y que nos está acompañando ahora. Un enorme saludo para ustedes, para la Juanito, el agradecimiento, la pasé espectacular, no, no pensé que se había pasado 1 hora y media ni ahí, Pasó rápido. no, se me pasó Tampoco. volando y bueno, estoy muy contento de haber festejado con ustedes. Y bueno, saludos a toda la gente y seguimos unidos en las Juanitos y en las lecturas y en los libros. Ya Por nos vamos a supuesto. ver físicamente, Isa. Y vendrán, Prontito. falta poco para las visitas presenciales, Materiales. materiales. Por suerte. Un Bueno, abrazo abrazo enorme. enorme y nada, la seguimos, ¿eh? Bueno, hasta pronto. Y gracias a todos que nos acompañaron, que estuvieron con nosotros y que compartieron este encuentro. Hasta pronto. Chau, chau. Gracias. Chau.